Señoras y señores. De cordera, ¿no? Exactamente, estuvo en la cárcel. Ah, pero no es que estuvo preso ni mucho menos, sino que el pelado Cordera, ex líder de la versión Vergara, tocó en el penal de Olmos para más de 1000 presos de buen comportamiento. Te mostramos todo lo que pasó. Me pareció que era una buena manera de comenzar un ciclo para nosotros, para la caravana. Conectar con esta energía, ¿no? Con esta sensibilidad, con gente que tiene todo perdido, como muchas otras personas que están libres en la sociedad. Y me parece que la música está para eso, ¿no? Para mejorar a los seres humanos, para sanarlos, para darles la posibilidad de que puedan transmutar sus emociones, ¿viste? Vivirlas, experimentarlas, el resentimiento, el odio, la ira, el recuerdo de momentos felices, recuerdos de otros momentos de su vida. Es otro lugar totalmente distinto en el que estoy ahora con respecto a esto que estoy haciendo. En la cárcel, en el borde también me pasó lo mismo. Cuando los seres humanos estamos en una situación donde no tenemos nada que perder, es donde más libres podemos expresar las emociones. El próximo 11 de septiembre, el Pelado Cordera se presentará en un show impecable que va a ser en el Luna Park, recorriendo toda su historia.